Michael Bay, director de La Roca, director de Armagedón, director de. Dolor y Dinero, Pain and Gain, Dos Policías Rebeldes. La isla. Las películas de Transformers. Regresa con esta. Ambulance. Plan de Huida. Película en la que cuenta con Jack Gyllenhaal, un actor que a mí me fascina. Por su trabajo en películas como. Eh, Prisioneros. Eh, Enemy. Tenemos aquí a, a este Yaya Abdul Matin II, que le hemos visto en Aquaman, como Black Manta. Y tenemos a Isa González. Esta es una película que puede recordar a otras como Hit, que puede recordar a, a películas de estas con una gran persecución interminable. Películas como Speed, con, eh, con Keanu Reeves, con Sandra Bullock. Por cierto, tenemos una película con Sandra Bullock también en, en nuestros cines y la película dura 2 horas 16. Son 2 horas y 16 minutos de pura persecución, de con este plan de huida, con este con estos dos personajes, estos dos hermanos que van a coger una, una ambulancia y ahí tenemos al personaje de Isa González, que es pues una, una chica, una que trabaja en una ambulancia y va a tratar de, de evitar que, que se mueran los las, los las personas heridas o las personas que tienen dentro de la furgoneta en, este, en este, Dentro de la, de la ambulancia, en este caso, pues va, va, va a tener a un, a un, a un policía. Bueno, eh, como digo, es una película de 2 horas 16 que va al grano. O sea, no, no trata de, de desarrollar lo que va a ser el plan, no trata de hacer como en hit, hasta que ya en hit en la película de Michael Mann eh, en Hidden, en aquella película, teníamos un arranque, ¿no? La planificación de, del robo. Se tomaba su, su tiempo en presentar a los personajes, sus conflictos familiares. En esa película también tenemos un conflicto familiar para el personaje de Jaja Abdul Matin, para este Will, para, para. el personaje. Bueno, para el personaje de color. Bueno, de color, pero el otro blanco y este negro. Bueno, para el negro. Y, y aquí directamente, bueno, te presentan ese, ese pequeño conflicto dramático familiar. Pero directamente, ¡pum!, a la acción. O sea, a la acción, 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 acción. Una acción que va escalando, 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 escalando. Y ya a Michael Bay ya es que parece que se ha tomado un trip y dice, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Aquí va a haber de todo, aquí va a haber bandas latinas o van, bandas de... va a haber policías de todo tipo. O sea, es que es como si fuese en la gran persecución de todos los tiempos, ¿no? En Los Ángeles. Sí, sí, que, sí que le da personalidad a Los Ángeles desde el comienzo, Michael Bay. Es como que han cogido a Los Ángeles, han cogido a la, a, a, a la policía de Los Ángeles, han cogido todos los helicópteros de Los Ángeles, todos los coches de policía de Los Ángeles, los mejores coches de policía de Los Ángeles, absolutamente, absolutamente increíbles, los más, los más veloces. Dicen, bueno, pues todo esto para perseguir a una ambulancia por Los Ángeles. ¿Ok? Tenemos a Jake hall eh, interpretando a este, a este Danny, un personaje que me ha gustado porque tiene un toque medio... Medio malo, medio bueno, ¿no? Es, un, es, un, es uno de estos hermanos conflictivos. Tenemos al personaje de Chacha, Abdul Matin II, que este Will, que es un hombre que viene, que tiene un problema dramático, que es muy diferente a su hermano, que quiere ir por el lado bueno, ¿no? el otro viene por un lado malo, un lado familiar. Es curioso porque son dos hermanos, uno es blanco y uno es negro, ¿no? El, el, el hermano negro, el hermano de Will, entró en la familia de. de la familia conflictiva ya. De, del personaje de Jake Gyllenhaal Y luego se separaron. Se separaron porque él no quería seguir el camino de su hermano. ¿vale? De, de Jake Gyllenhaal que era un poco más. más, más pues era, era un poco conflictivo ese, ese chico, o ese hombre en este caso, ya pero recurre a él porque lo necesita, porque tiene ese conflicto familiar y lo curioso es que no, es que, eh, que no hay co construcción ninguna, o sea, aquí hay, no hay construcción ninguna. Directamente va allí a pedirle ayuda y dice, oye tío, venga, vente con nosotros, vente con nosotros que vamos a atracar un banco, nos vamos a hacer de oro, pero ya, ya, ya no, no me cuentes tu vida, ahora mismo íbamos a salir, ¿eh? Ahora mismo íbamos a salir. Bueno, el tráiler es un poco spoiler, te la cuenta la película de principio a fin, pero bueno. Ahora mismo, oye, vamos a salir. Así que vente, quieres dinero, vente con nosotros. Porque es que ahora mismo, el, el atraco este que podía eh, Michael Bay lo pudiera haber contado durante la, eh, durante una hora y pico en lo que va a ser la construcción, el, el planning del robo al banco. Mmm, mmm, ya no te lo vamos a contar. Tú directamente te vienes con nosotros. Ocurre como, el, como en la película de The Hit, que cogían a uno por, en el último momento. Había una baja y cogen a uno y se lo llevan, ¿no? Pero necesitan, creo que era un coce dinero estaba muy bien en aquella película como construían eso bueno pues aquí lo mismo el personaje de Chacha Abdul se ve inmerso en este en este plan es un chico que viene también del ejército que bueno pues va a servir para conducir y la película es como Michael me dice bueno aquí no os voy a contar mucho más no vamos a profundizar mucho más en los personajes y sí, en todo caso profundizamos en ellos a toda velocidad O sea, es una película que es como speed a toda velocidad pasan un montón de cosas va a haber de todo o sea va a haber absolutamente de todo lo más in, lo que una persona nunca hubiese podido pensar que, que pudiera ocurrir a, a gran velocidad dentro de una ambulancia bueno pues aquí va a haber absolutamente de todo no voy a en esta zona de, del vídeo no voy a spoilear lo que pasa pero bueno va a ser una, una, una película que va que, que va a ir a, 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 a tostos o sea realmente ya no solo por el uso de las cámaras los planos los los giros, los, o sea, si esta película la ves ahí a, a, a lo de la pantalla te vuelven loco. ¿eh? Si la ves en IMAX te vuelven loco. Visualmente es una pasada. O sea, tengo que decir que en lo que se refiere al, al trabajo visual, al trabajo de cámaras, al trabajo de adrenalínicos, una película que es un disfrute en mayúsculo a nivel de película de acción, de, 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 de ritmo. O sea, el ritmo que tiene la película. O sea, no te puedes aburrir con esta película. Con esta película no te vas a aburrir, pero sí que tengo que decir una cosa. La película, aparte de tener algún fallo de récord, alguna cosa que dices tú, esto, pero no, no, no estaban los coches aquí y ahora no están aquí, eh, no resulta que los perseguían. No, no estaba este fuera de coche en este plano y luego ya no está. o sea Hay algunos fallos de récord, hay algunas cosas. Incluso yo creo que me parece que en algún momento dado se ve algún vehículo con alguna cámara. Eh, si miras bien al fondo, o sea, va un poco Michael Bay, boom, 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 sin. sin... Cuidado que, se, que trabaja mucho los planos y tal, pero luego a la hora de montar la película hay algunos pequeños fallos por ahí. Y dices tú, pero no estaban los coches aquí, ya están acá, o no. En pero son pequeños momentos puntuales porque la película es que tiene tanto juego de planos tanto movimiento de cámaras que es normal que esto pase hay unos movimientos de cámara es que es como que no lo necesita, Michael Bay no necesita hacer un montón de planos absolutamente pues, una virguería, o sea, hay unos planos que son una virguería de, 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 que están rozando un edificio bajando en picado y dices, pero esto era necesario, era necesario este tipo de, 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 de todo más, que parece un videoclip, bueno pues absolutamente yo, no, yo he visto muchas películas de Michael Bay, pero lo que he visto en este film en este film, yo no lo había visto hasta Ahora. Pero todos estos recursos, todo, todo esto, al final eh, está muy bien, pero ¿qué pasa? Que la película tiene algunos momentos, algunos momentos, algunas, algunas conveniencias para que la trama avance, porque ¿quién se puede creer que una ambulancia perseguida por este gran número de vehículos, vehículos policiales? con unos coches que corren de la hostia, o sea, con unas tanquetas, con, con, con un cerro de policías en Los Ángeles, ¿quién se puede creer? Hemos visto muchas persecuciones. Las, persecuciones, las persecuciones se pueden alargar, media hora, pues lo que tú quieras, pero lo que no se puede alargar es una persecución tanto. Y esto te lo tienen que manejar bien. ¿Sabéis cómo lo maneja esto para que no, no atrapen a los protagonistas eh, rápidamente? Pues con conveniencias. Conveniencias que eh, cualquier espectador se puede dar cuenta. Recursos que si un. Bueno, no voy a decir. No, esto lo voy a dejar para hacer Spoilers. Pero hay. En determinados momentos que dices tú ya, la persecución se va a acabar. ¡Pum! Se va a acabar. Ya, pa, 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 pum, En el último momento pasa algo. ¡Venga! dejar que se vayan! Dices tú, pero bueno. Me vale una vez, ¿ok? Me vale una vez, pero no me vale que me lo hagas dos y tres. Hasta en tres momentos he sentido que la conveniencia o las conveniencias en la trama mmm, hacían que los protagonistas pudieran continuar con su, con su gran persecución. No me quiero meter ya en otras cosas, como por ejemplo, pues que en algunos momentos no saben ni dónde están, los pierden de vista, los dejan ahí que se vayan, luego vuelven. O sea, es como que... Están súper rodeados, están súper perseguidos, y en un momento dado dicen, o los dejan ir, o desaparece la policía. Y dices tú, bueno. Entonces. Que sí, que quieres extender la gran persecución, que quieres hacer una megapelícula. O sea, quieres eh, romper con todas las persecuciones que se han visto hasta ahora en películas, pues, como aquella de. No, Running, aquella con... Con Robert De Niro, o en películas como Bullet, o en películas como Point Break, le llaman Body, o u otras, como he dicho, con vehículos o sin vehículos, o películas de, de, de la saga de The Fast and Furious, como por ejemplo fue la, la, la quinta parte, que la quinta parte con aquel con, arrastrando aquella caja fuerte. aquello todo. Entonces, quiere hacer esto, pero es que casi que me resulta más increíble esto. En algún momento es que lo de The Fast and Furious Porque eh, en The Fast and Furious eh, Es todo muy increíble Pero en esta película es que hay unas conveniencias Ahí metidas en la trama Que dices tú, no hombre, no me lo hagas así No me lo hagas así luego tiene las típicas gilipolleces de Michael Bay que le gusta mucho fanfarronear meter personajes muy, muy cómicos situaciones muy cómicas que es un perro gigante que es un capitán de policía un poco un poco salido ahí a él le gusta también mucho es muy americano a ¿eh? él le encantan las americanadas las banderitas las gorritas los policías ahí todo maquiao a mí me, esto me encanta Debo decirlo, pero me encanta, sí, me encanta ver, ver, esto, ver, esto, ver estos militares, ver estos agentes con, o sea, no, no, no da la sensación de telefilm, no da la sensación de cuando ves una película de estas españolas y, y ves a la policía española o ese deseo o ves a la. sabes, no, está bien, que está bien, que hoy en día se hace muy bien, pero no, no no da la sensación de cosplay, sino da la sensación de que han cogido a policías reales a vehículos de policía, como he dicho antes, él recurre, eh, o él, a él se le permiten estas licencias, o tiene acuerdos con la policía, o, o tiene acuerdos con, lo, con el gobierno de Los Ángeles, o tiene buenos contactos en Hollywood, o tiene buenos contactos eh, a nivel militar, y esto mm, luce en pantalla. Entonces es muy creíble y es absolutamente maravilloso. O, o mm, te lo crees, te lo crees. Entonces, como digo, bueno, pues tienen las típicas gilipolleces, o sea, típicos personajes un poco bizarros, un poco salidos de, de onda, situaciones que dices tú, pero está hacía falta, esta broma, estos personajes que sí, con el, con el spray, con el colega este de, de, de Jake Gyllenhaal, situaciones un poco que dices tú, en esta situación te vas a poner a hablar, o sea, te saca un poco de la seriedad. Es que a Michael Bay yo creo que pensaba que era problema de Transformers con el personaje de John Turturro con otros personajes que hemos visto en sus films en Pain and Gain como es una película cómica pues está bien pero eh, eh, aquí aquí meten, meten personajes cómicos meten incluso pues una pareja el del FBI que si tal, que si está que la pareja del del FBI qué dices tú esto era necesario. Hay aquí el Black Lives mothers eh, Yo creo que al final, el último momento de la película, cuando vimos a George Abdul, ahí estaba casi recreando ese momento de. de. de lo, que, lo que ocurrió con aquel pobre hombre, que, que fue. que fue, fue, bueno, asesinado, o lo mató a otro policía, ¿vale? Le puso la, la, la rodilla aquí, ahí boca abajo. Bueno, pues hay un momento muy parecido al final. Entonces, es una película que también trata, si bien la policía está muy. No la pintan como mala, tal. Sí que, sí que Michael Bay se hace eco de, de lo de la calle para, para mostrarlo en ese último momento. Eh, tenemos a este, tri este triángulo, o tenemos a estas tres personas: a Iza González, que está muy bien. Iza González, están muy bien los tres personajes: ¿eh? el de Jaja Abdul, el, el de Jake Gyllenhaal, eh, ella está muy bien, Isabel González, eh, todos son distintos, todos aportan, todos... Es una mezcla racial, es una mezcla racial que, que hoy lo tenemos mucho en, en, en las películas, esta, esta forma de inclusión o esta forma de, de representar a, a todo tipo de personajes. Hay situaciones, como digo, que son un poquito cogidas con alfileres, bueno, bastante cogidas con alfileres o con pinzas, que son difíciles de creer, o sea... Pero esto te lo, se lo puedes pasar a Michael Bay. Yo le paso muchas cosas a Michael Bay, a nivel de coches que saltan, a nivel de, 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 de explosiones, a nivel de, de, de vuelcos. Pero ese problema que digo yo de, de conveniencias para que la trama avance, a mí eso me ha, me ha, me ha, me ha, no me ha terminado de gustar y me ha sacado un poquito de la película. No hacía falta hacerla de 2 horas 16, no hacía falta extender la película tanto. Yo creo que en los últimos minutos ya estaba pidiendo la hora, estaba pidiendo casi que se acabase. Eh, porque ya era como más y más y más y más. Y más, y, y esto lo reduces, haces, evitas estas conveniencias o lo haces como en speed. En speed, por ejemplo, saltaban, había cosas como que problemas, había momentos en los que decías, uy, de esta no se van a salvar, pero se salvaban. Pero tal y como se salvan aquí, es como, digo, que, 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 que quieren ponerte en una situación en la que seguro los van a coger, seguro, de esta no se salvan cualquier espectador diría, es raro además que no los hubieran pillado antes pero te ponen ese tipo de situación que dices tú, venga, de esta no se salvan y oh, en el último momento, pum entonces, esto a mí no me ha gustado. Eh, como digo, estas gilipolleces de personajes tontos que hay en la película, eh, medio graciosos, personajes inútiles, situaciones como por ejemplo, el capitán que va montado este, el capitán de policía que lleva las gafas y la gorra que le habíamos visto a las crónicas de Sarah Connor, el Terminator de las Crónicas de Sarah Connor. Me gusta ese personaje, pero le ponen ahí a hablar con otra, con, con una chica que está en un vehículo, en un coche, están ahí controlando. Es como. casi que si estuviesen persiguiendo a. A Bin Laden o. A, o sea, es como. Vale, hay una persecución, hay un robo a un banco, pero de repente se, se monta un mega operativo ahí. Un mega operativo. Y, y luego los diálogos del personaje del capitán que dice, bueno, pues adelantad los coches, luego que. Eh, cambian las posiciones. O sea. No sé, es que se enreda. A veces creo que Michael Bay se enreda demasiado, eh. Se enreda demasiado, como digo, con estos personajes cómicos. Se enreda demasiado con hacerlo todo demasiado aparatoso. Eh, y, y, y a veces le sale bien, como en, en La Roca, que por cierto, esta película es muy graciosa porque es cine dentro de cine. Porque hay momentos en los que los personajes hablan de películas de Michael Bay, de dos policías rebeldes, de La Roca, del personaje de Sean Connery en La Roca. Esto es, pues esto es gracioso. Pero bueno, no diría que es una película... Es que esta película... Mmm, no, no puedo decir que es una película mala. Tiene cosas que es que te tiras de los pelos. Eh, como nos hemos tirado muchas veces con de, o nos hemos eh, quejado de Michael Bay que hace muchas tonterías o que se le va un poco la pinza. Eh, a, a Michael Bay habría a veces que atarle en corto. Atarle en corto y decir, no, esto mira, esto elimínalo. O al que tuviera alguien supervisando ciertas cosas y dice, no, esto dejarlo a un lado. Tío, céntrate en lo serio. Tienes, tienes, si, si a nivel de acción eres cojonudo, a nivel de cámaras eres cojonudo, a nivel de, 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 de mostrar a los actores... Lo, lo más guapo, vamos, de Hall sale, siempre salen perfectos los actores en sus películas, o en las películas producidas por Jerry Perheimer, que esta película creo que no la produce Jerry Braheimer, pero en su día colaboró mucho con Jerry Perheimer, y siempre te salen los actores, yo me acuerdo, me acuerdo Bruce Willis, que casi que tenía más pelo en Armagedón, o te lo ponían rubio, eh, eh, o, o por ejemplo el Iwa McGregor en la isla, siempre te salen todos perfectos, o eh, cuando vimos a Megan Fox en Transformers. En Transformers. Eh, es un tío que, 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 que hace que los, que los actores luzcan, no tanto a nivel por el diálogo. Los diálogos. Los diálogos en esta película son. Son estúpidos, las situaciones son muy estúpidas, las, las discusiones que tienen, los momentos en los que dice, pero bueno, si los están persiguiendo a toda velocidad, y estos están ahí como que no pasa nada. De, de, por fuera, hay una. Yo ¡Lo escucho! Y ellos están dentro de la. Están tranquilamente dentro de la. De, dentro de la ambulancia charlando. Haciendo cosas que dices tú. Bueno, bueno, hay una situación increíble, ¿vale? Esto lo dejo para hacer spoilers. Porque yo creo que es una película para hablar de muchas cosas en la zona de spoilers. Pero. Es que hay una situación, de verdad, con unos que están en un campo de golf y con, y con esto dentro de la ambulancia, ¿qué dices tú? Pero bueno, ¿vale? No te conformas con la persecución, no te conformas con la escena no te conformas con las explosiones, no. Es que encima tienes que hacer esto dentro de la ambulancia. Pero bueno, si os gustan las películas de Michael Bay, si os gustan las películas de acción, si os gustan las películas de persecuciones, si dejáis el, cere el cerebro en casa, si no os replanteáis muchas las cosas que vais a ver, es una película muy disfrutable, es una película. Para ser 2 horas 16 se pasa volando, salvo en los últimos minutos que a mí se me ha hecho un poquito ya, se me estaba atragantando. Pero en general, yo le daría. Yo le daría tiene una buena banda sonora, una banda sonora que, que está. Eh, que acompaña muy bien las escenas de acción a cargo de Lorne Balfe, que es de la escuela de Hans Zimmer. Yo le daría, pues, en torno a un. Vamos a ver, como. como el guión es un disparate, ¿ok? El guión es un disparate. Eh, y hay muchas gilipolleces. Si yo hablase de su guión, pues una película para suspenderla. Pero como es una película que va destinada a ser un producto de acción desen desenfrenado, eh, lo que pasa es que es una película. Es una película que si tú la pules mejor, si tú construyes un poquito me mejor, pero es que a lo mejor a Michael Bay no, no se le da bien lo que es lo que no es la acción, lo que son es... pero en Armagedón se hizo bien en Armagedón, o sea teníamos un conflicto en el espacio y para llegar al espacio tenían que hacer muchas cosas, sí, que había una pelea de bar, que había algunas algunas situaciones de acción antes, pero se creaba muy bien la tensión hasta la hasta 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 ir a que el meteorito y que el meteorito caíais en la tierra, o los restos del meteorito caíais en la tierra. En esta película no se esfuerza nada en llegar al momento del atraco, porque a él lo que le interesa es directamente meter a los personajes en la ambulancia. Pero si, y de ahí construir la, el drama el drama con el policía, el drama con el personaje de Will, que él quiere salir un poco la tensión entre el personaje de J.J. y el de Will que son distintos y va a haber como una especie de medio enfrentamiento entre ellos esto ocurría también en Point Break, que le llaman Body porque teníamos al personaje que no es Reps y al de Patrick Swayze que bien eran amigos, casi hermanos una fraternidad, como en esta película que es un hermano al final había como un odio entre ellos, ¿no? un conflicto entre ellos a ver, a ver cómo podían superar esta esta, esta, esta eh, eh, es, uno era policía en la película de, de, de Bigelow, uno era un policía y el otro era un delincuente, pero en el fondo se, se apreciaban y no querían matarse, pero claro, había un conflicto entre ellos y en esta película pasa lo mismo, son dos personas que ven la vida de forma distinta o quieren enfocar su vida de manera distinta, pero se quieren mucho, se aprecian mucho y ninguno quiere que al otro le pase algo, entonces este conflicto me ha gustado. Me ha gustado. Luego tenemos el nexo, que es el personaje de Iza González, el nexo más bien entre. El, el, el nexo que va a hacer que el personaje de Will de Jaja Abdul Matin, pues no acabe en el. No acabe del todo corrompido por, por el personaje de Jake el, el Danny. Eso me ha gustado. O sea, no solo te mete acción, sino que luego el triángulo de personajes dentro de la ambulancia está muy bien. Y. Y no es como en otras películas de Michael Bay que también te mete a Iza González como hay como Floreno, no, no, sino que los personajes aportan a la película y no se le va tanto la olla a Michael Bay como en otros films eh, con este tipo de personajes, como digo con este personaje de Iza González eh, es una película pues una pura adrenalina eh, con sus pequeños fallos pero disfrutable a nivel de acción, eso sí, como digo si esto lo pules un poco más si esto te lo trabajas un poco más, si recortas de aquí y allá, si, si, si planificas un poquito mejor lo que quieres contar, porque es que me parece que que de planificación, a veces parece que está bien planificada la película a nivel de persecuciones y cosas, pero a veces es como que se desplanifica todo y dicen, bueno, vamos a empezar, es como, como una, una, una escena de acción, una pieza de acción, acaba, pum, descansas, otra escena de acción, pum, descansas, pero es que en esta película eh, eh, o el argumento o lo que vemos aquí no daría para, o sea, en la realidad esto no pudiera ocurrir, no puede ocurrir que haya estos momentos de relax cuando toda la policía de Los Ángeles te está persiguiendo. Voy a entrar en la zona spoilers, ¿ok? Porque es que hay cosas que hay que hablar, que es que si no... Eh, la película arranca con, con estos dos hermanos, porque él tiene un problema con el personaje de Jessica abdul Madin, el personaje de Will tiene un problema con su mujer, porque, bueno, tiene una niña, la niña está enferma, necesita dinero, que yo al principio no sabía si... ¿Quién estaba enferma era la mujer o era la niña? Bueno, el caso es que te necesita de dinero y se va a hablar con su, con su hermano, con Dani, que es un, es un pieza. Y nada más que llega, ya directamente le dice venga, vámonos, eh, quieres el dinero, bueno, te vas a inflar a ganar dinero, vente con nosotros, vas a participar en este robo. Y bueno, se van al robo y van a robar el, el banco, y ahí hay un policía con otro policía que quiere. Bueno, han vuelto, al, han estado en el banco, o bueno, previamente habían estado en el banco y está enamorado uno de los policías de una del banco. Entonces, él le dice el otro policía: Bueno, liga con esta chica porque tal, intenta ligar con ella, échale huevos, como se encone la, en la roca, y, y vete otra vez al banco, intenta ligar con ella, y claro, vuelve cuando están los otros en el banco. Y ahí ya tenemos el conflicto de que el policía resulta al final herido y eh, llega una ambulancia adentro, llega, llega al interior del banco y se lo llevan. Y, es, y en ese momento aprovecha el personaje de Jay Hall y el de Jay Abdul, y el Will, el Danny y el Will, aprovechan la salida de la, de la, de la ambulancia para cogerla, utilizar de rehenes al policía que está dentro herido y al personaje de Isa González. Y, es, y a partir de ahí ya tenemos toda la, toda la persecución brutal por Los Ángeles. Bueno, hay tres momentos, eh, o, 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 os he hablado de las conveniencias en la trama, y hay tres momentos en los que eh, la huida es permitida por, o consiguen huir y continuar con su plan de huida gracias a, a esta conveniencia en o estos recursos que, que, que son muy cantosos. Por ejemplo, hay un momento en el que están en un centro de convenciones, ya han cerrado las salidas, que es lo más normal, que hubiesen cerrado las autopistas, que hubiesen cerrado todas las salidas, porque es que hay un montón de coches de policía. Con todos esos coches de policía, ¿por qué no pueden cerrar las salidas o planificar un poquito mejor cómo los van a atrapar? Bueno, pues se meten en un centro de convenciones y cierran las salidas. ¿Pero qué pasa? Que el, que el capitán de policía, pues, tenía a este perro grande, gigantesco, dentro de su coche, o estaría paseando por ahí an antes de, de entrar en acción, que digo yo, coño, va a haber un atraco en un banco que tú sabes qué va a ocurrir y, y andas con el perro este gigantesco en un coche. Pero, un, pero el compañero de policía, este, del que había sido herido, coge, coge uno de los coches de policía, o coge el coche donde estaba el perro, y se va. También es casualidad, ¿no? Que este chico, este policía, a él le diga, no, no, sí, sí, tú puedes irte a perseguir a estos como uno más, no pasa nada, tú vete ahí, o sea, no, no, no le dicen vete a tu casa que tú ya sufrido mucho vamos a, o vamos a vamos a tomarte declaración sobre lo que ha pasado, nada, nada. tú vete a perseguir a estos y entonces se coge el coche de donde estaba el perro. Y claro, cuando justo lo van a atrapar, justo lo van a atrapar, ¡pum! Se entera el capitán de policía que es su perro, porque es que oye el perro, oye al perro dentro del coche del policía, del el, el compañero de policía, este que lo lleva. Y dice, no, no, parad la persecución, dejadlo ir, porque, claro, no, no va a resultar herido su perro. Bueno, pues ese es un momento. Luego hay otro momento, bueno, esto ya, el momento bizarro, cuando, eh, necesitan operar al policía. Al policía le digo que está dentro de la ambulancia, que, 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 que... Bueno, esto ya es casi la película esa de este muerto está muy vivo. Porque al final el policía, eh, prácticamente es que se podía haber levantado de, de salir de la ambulancia andando, el policía, con todo lo que ocurre dentro, con todo lo que le hacen, ¿eh? Solo faltaba ya eso. Bueno, está, está moribundo el policía, ha perdido mucha sangre, resulta que ni siquiera esta enfermera ha visto que tenía otra herida en otro lado. Bueno, se va a morir y resulta que le operan. Le opera la chica dice, hay que operarlo, hay que operarlo y hace una conexión. Hacen una conexión ahí por videollamada con no solo con un, con un cirujano que está en el hospital que tiene un rollo con él, no no sino que incluso luego hay una reconexión, hay otra conexión. Con unos cirujanos que están en un campo de golf y hacen una operación por video, videoconferencia en medio de en mitad de toda esta persecución. Hacen una, una operación ahí para porque tiene el, el, el proyectil, lo tiene en el vaso, y le abre. Bueno, hacen una. parece eso, hostel, lo abren en canal, mete las manos dentro. Todo esto en mitad de la persecución. ¿Y qué, qué hace la policía en esa situación? Bueno, la chica le dice al conductor, al personaje de Jake Gyllenhaal, que tienen que ir más despacio, que tienen que ir a, a, a menos velocidad porque. Así no se puede operar. Dice, ok, vale, reduzco la velocidad de la persecución. Y sabéis lo que hacen los policías. Estoy sí, seguro en su momento. La policía también reduce la velocidad. Dice: No, dejad, que está operando. Hay esta persecución, tenemos que ir despacito. Dejadlos, dejadlos porque, porque tiene que operar y tiene que salvar al policía. Porque, claro, el gran conflicto de la película para la policía que está. O sea, mueren un montón de policías. En, en, en coches que se, de, se desploman, en, en coches que salen despedidos, miles de vueltas, accidentes de tráfico entre o sea, mueren policías, seguro que. Bueno, mueren policías, en la película se ve, se ve, ¿vale? En algunos momentos la película es un poco. parece que va a ser un poco light, como que no hay sangre, pero en otro momento de repente se vuelve súper sangrienta. Pero sí que en algunos momentos es como que disparan. Todo el mundo dispara, pa, 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 pero no deja a nadie morir. Pero lo que os digo es que con estas persecuciones, con estos accidentes de tráfico, seguro que mueren 20.000 mil policías. Pero bueno, lo que importa es el policía que está dentro. Y hay que. Y la persecución debe continuar. O sea, no lo vamos a atrapar porque el policía se tiene que ser operado. Entonces, este es el segundo momento en el que ellos se libran, ellos le dan un poquito de, de, de margen, de margen para, para que continúen, continúen con su plan de vida. Bueno, pues luego hay un tercer momento, si no hay ya dos, hay otro tercer momento en el que ya deciden ir con francotiradores porque piensan que el policía ha muerto, entonces ya no corren ningún riesgo. Como el policía que está dentro está muerto ya, o puede haber muerto por, tras la operación porque se corta la videollamada, cuando están operando, entonces piensan que se ha muerto, se ha muerto seguro, seguro porque el vaso ha reventado, entonces dicen, bueno, pues seguro que ha muerto el policía, así que ya los podemos matar. Los podemos matar. Vamos a coger francotiradores, vamos a coger a los SWATs, vamos a, a, a disparar a la cabeza a los, a, los dos, a los dos delincuentes y se acaba la persecución. Bueno, pues cuando los van a disparar, cuando ya los tiene a punta, 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 a, punto, a, punto, a, punto, a punto de disparar, ¡pum! Una llamada una llamada del del FBI. El del FBI se entera de que el que está dentro, en el último momento se entera de que, que el que está dentro está vivo el policía, así que ya tampoco hay que dejarlos marchar, continúa. O sea, son estos tres momentos. Qué dices tú, de verdad, de verdad, tienes que hacer que, que se salven, que vaya, que continúe esta persecución eh, con estas conveniencias, con estas conveniencias de última hora. O sea, esto hay que hacerlo un poquito mejor, de verdad, esto hay que hacerlo un poquito mejor. Pero, y bueno, ya, luego el tema con la banda esta que... Eh, porque el personaje Jake Gyllenhaal eh, quiere buscar una salida, quiere buscar una forma de... Porque claro, persigna esa ambulancia, esa ambulancia, esa ambulancia, entonces... Y dieron un plan eh, porque el otro había sido había estado en, el, en la guerra. Eh, y, y bueno, pues había. Eh, se, hace, se solía utilizar varios vehículos debajo de un puente. Entonces salen, van, se van abajo. O sea, eh, llegan a un puente eh, donde no los ven los helicópteros. Ahí hay varios coches similares. Entonces, luego salen todos los coches y, y los que persiguen a. a ...a esa ambulancia no van a saber qué ambulancia es... ...porque va a haber varias ambulancias... ...entonces hacen este plan... ...gracias a una banda de delincuentes ahí... ...y ya meten una... ...otra subtrama ahí... ...de acción con, 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 con esos delincuentes... ...que bueno pues uno, el jefe de los delincuentes... ...pierda a su hijo con esta... Con, ...con esta movida y meten ahí... ...otra mega escena de acción... Con, con esos otros, hay varios conflictos está la policía que los persigue y luego también tienen un conflicto con una banda de que esto se va a venir, porque sabes que con esto van a acabar mal y bueno esto ya desemboca en el final en el final en el que llegan allí ya el personaje de Will es, se vuelve ya o, o termina abrazándola ya se olvida del dinero, lo único que quiere es salvar la vida y volver con su mujer y el personaje Jake Gyllenhaal, pues eh, se vuelve totalmente desquiciado y, y casi que quiere matar al personaje de Iza González. Pero bueno, al final, en vez de la policía matarle a él, lo que le mata es su hermano con un disparo. Está, el, el hermano estaba medio moribundo también. Le habían, lo había disparado el personaje de Iza González eh, sin querer. Pero, pero en el último momento es el propio hermano, es, es su hermano quien, quien... O sea, Jake Gyllenhaal acaba a manos de su hermano. Y tenemos este momento, como digo, boca abajo, que me recuerda un poco al Black Lives Matters, ¿no? Lo que ocurrió con ese hombre. Vemos al, 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 al chico de. al personaje de Jesse Abdul Matil, que, que, que nadie lo quiere ayudar, que le van a dejar ahí morir al lado del. Eh, con todos los policías rodeándole. Me recuerda mucho, ¿no? Tenemos a estos dos hermanos, eh, que uno se está muriendo, o uno se ha muerto ya, el personaje de Dan de Jake Hall, y luego tenemos al otro que está a punto de morir, pero y nadie quiere ayudarle, Nad nadie, por ser un delincuente o por haber hecho lo que ha hecho, nadie le quiere ayudar, le van a dejar morir, pero finalmente el personaje de Isa González y. Y el, y el chico de, y el policía de color, que era el compañero este, que es el, el compañero, está en toda la película persiguiendo. O sea, más protagonista el compañero que, que, que ninguno. O sea, está en todas las escenas de acción. Entonces le levantan y le salvan la vida al personaje de, de a Will, le salvan la vida a este chico. Y ya está, y le dan el dinero, de parte del dinero que habían pillado, se lo dan a la, a la mujer para que, para que opera a su hija, porque ese era el problema. Bueno, no sé, la película, como digo, tiene muchas gilipolleces, tiene muchas tonterías, tiene muchas conveniencias, pero bueno, como producto de acción, como producto eh, de pura adrenalina, como producto de Michael Bay, está mejor que, que muchas películas, que lo que, que lo que le hemos visto hacer en muchas películas de Transformers, Está más cerca de la isla, está más cerca de Magedón, está más cerca de la roca, está más cerca de dos de policías rebeldes, pero eso sí, yo aún... Quiero que Michael Bay pula estas gilipolleces, quita a estos personajes cómicos, quite eh, y... y, y, y... Y se toma un poquito más de tiempo en perfilar, en planificar bien las cosas, en, en planificar un poquito mejor los guiones, en, en que no, las películas no tienen que ser tan aparatosas, no tienen, que ser, no tienen que tener tanto de todo, porque Speed era una película muy buena, muy recordable, fantástica. Bueno, los soldados los soldados de Benghazi, aquella película, aquella película me gustó, 13 horas, los soldados secretos de Benghazi. Yo creo que, en aquel, que aquel film estaba mucho mejor pulido, mucho mejor comprimido, no tenía estas gilipolleces. Y resulta un producto más serio. Y aquí lo que pasa es que tiene estas tonterías que dices tú, me vuelves a meter estas gilipollas de transformers a pesar de que no hay transformers. Y se queda ahí como, mmm, está bien, pero pudiera haber estado mejor. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Yo le pongo pues un 5, 5,5 y medio. Como producto de entretenimiento es un 7, un siete y medio. Pero sinceramente, hablando de su guión y de las cosas, incluso a lo mejor por su guión se podría suspender. Os mando un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme vuestros comentarios en la de comentarios y nos vemos en otra video review.